Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en nuestro curso de geometría, en que les habla es el profesor Richard Terry, y el tema de hoy día, jóvenes, es netamente pues lo que son esferas. La esfera prácticamente, no esfera. Pero, ¿cómo se llega a tener una esfera sólida? Ojo, chicos, esto de acá es una esfera sólida. Ya lo que tenemos que ver acá es una esfera sólida. Está bien, esfera sólida, ¿ya? Bueno, joven, la esfera sólida, mira, dice, es aquel sólido, ¿no? Generado por un semicírculo. Mira, acá yo tengo un semicírculo, ¿está bien? Esto no es como la mitad de una moneda, ¿no? Es como si tuviera la mitad de una moneda, ¿ya? Y bueno, aquí, joven, nosotros tenemos un eje, ¿está bien? ¿Ya? Este es un eje. En la cual, jóvenes, este eje prácticamente, pues, contiene al diámetro, chicos. Este es el diámetro, ¿cierto? Este es el diámetro de ese semicírculo, ¿no? Y recuerda que el diámetro contiene dos veces al radio, ¿no? Acá tendremos R, hoy no se nota muy bien, ¿ah? Acá tenemos el valor de R, ¿no? Acá está R y acá también tenemos R, ¿no? Así que podemos decir, chicos, que el diámetro, ¿no? Es igual a quién, chicos, o sea, es igual a dos veces el radio, ¿no? Listo, es igual a dos veces el radio, ¿ya? Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a comenzar a girar. Mira, si te das cuenta, mira, ve, gira. Ya, jóvenes, acá, miren, chicos, ustedes se dan cuenta, jóvenes, esto de acá gira. Ya, jóvenes, gira alrededor de este eje, generándose, jóvenes, una esfera sólida, ¿ok? Completamente sólida. O sea, esto no es como una pelota, es como una caniquita, ¿no? Como una canica, a ustedes le llaman daño, creo, ¿no? O sea, es sólido adentro, ¿ah? Una pelota es hueca de adentro, ¿sí? Entonces, ese es un casquete. Ese sería un casquete. Lo que estamos hablando es de una esfera sólida, es como una bola de billar, ¿no? Una bola de billar, chicos, eso es sólido, es completamente sólido, ¿no? O sea, que no es, no hay un vacío en el interior, a eso me refiero, ¿ya? Es un sólido. Entonces, miren, chicos, aquí nosotros tenemos, mira, acá está la esfera, y la esfera, pues, tiene, en realidad, pues, un radio, ¿no? El radio, ¿no? Que llega hasta este punto, ¿no? ¿Sí? Jóvenes, le vamos a llamar radio R, ¿está bien? Este es el radio. ¿Ya? Este es el radio, ¿está bien? Y bueno, chicos, acá hay un círculo máximo en realidad, ¿no? Es el que pasa exactamente por el centro, ¿no? Miren, chicos, acá tenemos un centro, ¿no? Y ahí este es el círculo máximo. Ahí dice bien claro, círculo máximo, ¿está bien? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, jóvenes? Y nada más, pues, ¿no? Nada más. A ver, vamos justamente a calcular, mira, ve, algunos elementos básicos, como es el área del círculo máximo. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula el área del círculo máximo? Es pi por r al cuadrado, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Porque esta área de aquí, en realidad, pues es un círculo, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Pi por el radio al cuadrado. ¿Quieres un ejemplo? Vamos, un ejemplo. Miren, chicos, o sea, supongamos que el valor de R sea 4 centímetros. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿cuánto sería, jóvenes? El área sería pi por el radio, que sería 4 al cuadrado, ¿no? Chicos, ¿y 4 al cuadrado cuánto viene a ser? 16. Te quedaría 16 pi. Pero, ¿qué unidades? Centímetro cuadrado. ¿Ya? Ahí está, 16 pi centímetros cuadrados. Así de sencillo, ¿no? ¿Ya? Ahora, mira, si quieres el área de la superficie esférica, chicos, miren, ahí está. Área de la superficie esférica. ¿Cuánto sale esto? Mira, ve. Es muy sencillo. Mira, a ver, si R vale 4, sería, mira, es 4 pi por R al cuadrado. A ver, profesor, profesor, un ejemplito de profesor. Ya, mira, sería igual a quién, chicos. O sea, sería igual a 4 pi por el radio elevado al cuadrado. O sea, sería 4 al cuadrado. ¿Ya? Recuerda que la superficie esférica es todo lo que está afuera, pues, ¿no? El contorno, ¿no? Lo que podemos ver en la esfera sólida, eso es, pues, ¿no? El área, ¿no? ¿Cómo se calcula el área? Sería 4 pi por el radio al cuadrado. Bueno, muchachos, tenemos a ver que 4 al cuadrado es 16 y 16 por 4 sería 64. Te queda 64 por pi. ¿Qué unidades? Centímetros cuadrados, ¿no? Tanto, chicos, miren, el área, porque aquí se ve bien clara, área, ¿no? Del círculo máximo está en unidades cuadradas, centímetro cuadrado, metro cuadrado, pulgada cuadrado, ¿no? Acá también dice área. ¿En qué unidad está? En centímetro cuadrado, ¿ves? Y otra cosa, muchachos, claro, otra cosa vendría a ser lo que es el volumen, ¿eh? El volumen es otra cosa, ¿está bien? ¿Y cómo se calcula el volumen? Acá sería 4 tercios de pi por r al cubo, ¿está bien? Bueno, a ver, tenemos entonces, mira, siendo el caso, ¿no? Siendo el caso sería 4 tercios, siendo el caso de que R vale 4 centímetros, ¿está bien o no? Sería, ¿cuánto? 4 tercios, ¿quién? De pi por el radio elevado al cubo. Sería 4 jóvenes elevado al cubo. 4 pi por R cubo. Bueno, chicos, ¿cuánto tenemos? Acá te da 64. 64 por 4 es 256 tercios, ¿no? Te da, mira, 256 tercios
por pi. Ya, vamos a ponerlo por aquí. Déjame, mira, por pi. Pero, ¿qué unidades? ¿Qué unidades? Ah, sería centímetros cúbicos. ¿Ya? ¿Por qué, muchachos? Porque esto aquí, jóvenes, viene a ser el volumen. ¿Ya? Y cuando es volumen, es unidades cúbicas. ¿Ya? Centímetro cúbico, metros cúbicos y eso nomás. Lógico, muchachos, que yo les voy a dejar unos ejercicios muy sencillos, muy fáciles, ¿no? Como para que ustedes, jóvenes, lo hagan, pero muy rápido nomás, muchachos. Ya, chicos, no te voy a complicar la vida, en realidad. Ya no quiero complicarte la vida, muchachos, ya, chicos. Y bueno, pues, jóvenes, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Yo espero que acá le tomes un pantallazo, ¿no? Acá las formulitas, ¿no? Y con eso vamos a desarrollar, ¿está bien? Yo supongo que ya te habré mandado ya en este momento la pizarra, por si acaso, para que ustedes lo tengan, ¿ya? Lo deben tener en PDF también en el grupo. Bueno, acá está, mira, dice, calcular el volumen de una esfera cuyo radio es de 3 centímetros. Entonces, chicos, miren, vamos acá con la esferita. Mejor, miren, acá tenemos nuestra esferita, ¿cierto? ¿No? Toda nuestra esferita. Vamos a hacer lo siguiente por aquí. Ya, ahí está, ¿no? Más o menos, ¿no? Está, listo. Y, jóvenes, tenemos nuestro centro, lógico, ¿no? Ahí está, chicos, ¿ya? Tiene nuestro centro, ¿ya? Y esto dice que R vale, ¿cuánto? 3 centímetros. 3 centímetros. Bueno, jóvenes, a ver, ¿usted se recordaba cómo se calcula el volumen? Muy bien, el volumen es igual a ¿quién? A 4 tercios de pi por R al cubo. Chicos, lo único que yo quiero que se aprendan es eso, ¿no? Yo no estoy exigiendo mucho, ¿no? Por lo menos eso debes conocer. Sería 4 tercios de pi por 3 elevado al cubo. ¿Está bien? Así que el volumen, chicos, acá tienes 3 al cubo, que sería 27, ¿sí o no? 27 entre 3, 20, ¿cuánto? Sería 9, ¿no? Y 9 por 4, ¿cuánto es 9 por 4, chicos? O sea, 36. Te queda 36 pi. Pero como tienes en centímetros, sería centímetros cúbicos, ¿no? Esa sería la respuesta correcta, chicos. O sea, sería 36 pi centímetros cúbicos. ¿Cuál es la clave? Ahí está, la clave, chicos, sería la D, ¿no? 36 pi, claro, se supone que todos están en centímetros cúbicos, ¿no? Listo, jóvenes, y se acabó. ¿Ves? Una cosa fácil y sencilla, como todas, ¿ah? Claro que sí, como todas, ¿ah? ¿Qué dicen, chicos? Sí, ¿no? Claro, lo básico, ¿ya? A ver, ¿qué dice acá? Mira, ve. Se tiene una esfera cuyo radio es de 2 centímetros, dicen, ¿no? Otra vez, jóvenes, ¿no? La esferita, ¿no? Cuyo radio es de 2 centímetros. Vamos a colocar, muchachos, por aquí, jóvenes, el radio. No, muchachos, ahí está. Jóvenes, el radio más o menos por aquí, ¿eh? Jóvenes, y dice que este radio es de 2 centímetros, ¿ya? Te piden, calcule la superficie esférica. Muchachos, si ustedes se recuerdan, ¿cómo se calculaba la superficie esférica? Muy bien. ¿Cuánto era la formulita? Es 4pi por r elevado al cuadrado. ¿Ah? Listo. Y se acabó. Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, me reemplazaría, ¿no? Superficie esférica sería igual 4pi por el radio. Chicos, ¿cuánto es el radio? Sería 2 elevado al cuadrado. Así que la superficie esférica sería 2 al cuadrado sería 4, y 4 por 4, ¿cuánto es 4 por 4, muchachos? O sea, muy bien, 16, te queda, jóvenes, 16 pi, pero, oye, está en centímetros, pero como es área de superficie esférica, ¿no? Es área de la superficie esférica, estaría en unidades cuadradas, sería centímetros cuadrados, ya, sería 16 pi centímetros cuadrados, chicos, una cosa fácil y sencilla, como todas, chicos, ¿cuál es la clave? Señorita clave C. ¿Ya? Ahí está, señorita, clave C. Ahí está, ¿no? La clave C, pues, por si acaso. Ya, listo, vamos por acá. Jóvenes, la pregunta número 2. Del problema anterior, calcular su volumen. A ver, si tú te recuerdas el problema anterior, ¿cuánto era el radio, chicos? ¿Cuánto era el radio? Por favor, a ver, dime. A ver, ¿te recuerdas o no ves? Ah, te falta la memoria, ¿sí o no? Mira, ha pasado un par de segunditos nomás, ya te olvidé. Muy bien. ¿El radio cuánto era, jóvenes? 2, ¿sí o no? Claro, claro que sí, ¿eh? En radio vale 2 centímetros, ¿ya? ¿Pero qué te piden a ti hoy, care soplete? ¿Qué te están pidiendo? Muy bien, te piden el volumen. ¿El volumen cómo se calcula? Se calcula como 4 tercios de pi por r elevado al cubo. Entonces, jóvenes, el volumen sería, a ver, 4 tercios de pi por r. ¿Sería cuánto, jóvenes? 2 elevado al cubo. ¿Está bien? Bueno, chicos, a ver, ¿cuánto es 2 al cubo? Muy bien, ya la diste, es 8, ¿eh? 8 por 4, 32. Te quedaría 32 tercios, ¿eh? 32 tercios por pi.
sería 32 tercios por pi. Pero como está en centímetros, el volumen estaría en unidades cúbicas, centímetros cúbicos. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Eso nomás sería. ¿Está bien, Juan? ¿Listo ya? Eso nomás sería. ¿Está bien, Juan? ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, vamos con otro, por favor. Vamos con otro, mira, ve. ¿Qué dice? A ver, del problema anterior, calcular el área del círculo máximo de dicha esfera. Ah, el círculo máximo. ¿Se acuerdan, Juan? Es el círculo máximo. ¿Cuál sería el círculo máximo? Recordemos aquí, ¿no? Que esto de aquí, chicos, ¿no? A ver, su radio. ¿Cuánto era el radio, chicos? ¿Eh? Muy bien, ¿no? Vale 2, ¿no? Ahí está. Entonces, el radio. Jóvenes, ese sería el círculo máximo. R es igual a ¿cuánto? 2 centímetros, ¿no? Eso es lo que te está diciendo, pues sí, bueno, claro, creo que sí, eso es lo que te está diciendo. Y bueno, pues, ¿cómo se calcula, jóvenes, el área del círculo máximo? El área de CM, vamos a ver, del círculo máximo, ¿cuánto es a? Pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, el área del círculo máximo sería pi y el radio sería, jóvenes, 2 elevado al cuadrado, ¿no? El área del círculo máximo sería 2 al cuadrado, ¿cuánto es 4? Te queda 4 pi. Y bueno, sería centímetros cuadrados. Ya, listo. Ahí está. Bien, chicos, 4 pi centímetros cuadrados. Bueno, entonces, aquí la clave correcta sería la C. Otra vez, ¿no? Señorita, clave C. ¿No? Ahí está, ¿ves? Clave C. ¿Ya? Listo, ¿ves? Eso sería, ¿no? Bueno, en realidad acá todo tendría que ser cuadrado, cuadrado, no sea, se han pajareado, pues, ¿no? Ya, listo, ¿no? Eso es lo que falta ahí, ¿ya? Y a ver, vamos jóvenes con la pregunta 5 y última pregunta también, ¿ah? Porque ya luego pasaríamos con ustedes a resolver la práctica, chicos, ¿ya? Dice acá bien claro, dice, el volumen de una esfera es numéricamente igual a su área. A ver, chicos, nosotros tenemos una esferita, ¿no, jóvenes? Ahí tenemos nuestra esferita, ¿no? Vamos a ver, entonces acá tenemos nuestro centro, ¿no? Y lógico, chicos, que esto tiene también su radio, ¿no? Ahí está, ya, su radio. Su radio R, vamos a poner, ¿eh? Ahí está, listo, su radio R, ¿no? ¿Qué nos dice? El volumen de una esfera, el volumen de una esfera es numéricamente igual a quién, a su área. En este caso sería la superficie, ¿no? El área de la superficie, ¿no? ¿No? De la superficie esférica, ¿no? ¿Listo? El volumen, chicos, ¿cómo se calcula? Bueno, te piden calcular su radio. ¿Cómo se calcula el volumen? Sería 4 tercios de pi por R elevado al cubo, ¿sí? Y el área de la superficie, jóvenes, ¿cuánto es? Muy bien, es 4 pi por R elevado al cuadrado. Chicos, miren, por acá en el número, acá mira, tenemos 4 pi aquí, con 4 pi se cancela, ¿no? Claro que sí. A ver, jóvenes, mira, te quería lo siguiente, mira, bien, R cubo, y este R cuadrado viene a dividir, ¿o no? Muy bien, y este 3 pasa al otro lado, ¿o no? Claro, ¿ves? Te queda 3. Muchachos, tu profe de álgebra, ¿cómo se llama tu profe de álgebra? ¿Cómo se llama? Ah, el profesor Pacheco, que no aguanta ningún queco. ¿Sí o no? Claro que sí, un saludo para mi causa, el profesor Pacheco, lo máximo, ¿ah? Ya, ahí también, jóvenes, es R cubo entre R cuadrado. División de bases iguales, se pone la misma base, se resta los exponentes, claro que sí. Entonces, R cubo entre R cuadrado, ¿qué te queda? Te queda R nada más. Así que R es igual, jóvenes, a 3. ¿No, jóvenes? ¿Listo, eh? Así que, jóvenes, esa es tu clave, mi clave, nuestra clave. Jóvenes, sale B. B de bebita. Saludos para todas las bebitas. Para todas las bebitas. No le digan, no le digan, por favor. Ya lo están identificando. Ya lanzaron nombres ahí, creo, ¿ah? No le digan, no le digan, no le digan. Saludos para todas las bebitas. Ya, listo, chicos, ¿ya? Bueno, entonces son ejercicios básicos, ¿no? Yo tampoco no quiero traumarte, pero si ustedes quieren ahondar en este tipo de tema, hay problemas un poquito más complicados, muchachos, en realidad, ¿ya? Claro, ¿ya? Si ustedes quieren ahondar un poquito más, quieren problemas un poquito más difíciles, me llama nomás a mi celular, ¿no? Y te voy a dar clases, ¿no? Más o menos 80 soles la hora, más o menos, por este tipo de cursito. Ya, jóvenes, me llaman nomás con total confianza, ¿ya? Bueno, muchachos, miren, vamos acá, jóvenes. Aquí, chicos, miren, tenemos una tarea domiciliaria, ¿ya? Obvio el número de esta tarea domiciliaria 3, no, ¿no? ¿Ya? Yo quiero, jóvenes, que ustedes me hagan estos cuatro ejercicios. Son cuatro nomás, Pikachu, ¿ya? Son cuatro nomás, Pikachudazos. ¿Ya? Es una cosa fácil nomás, ¿eh? ¿Ya?
Y bueno, pues entonces está la 1, que es un problema muy parecido a lo que yo acabo de hacer, chicos, ¿ya? Y bueno, el resto está pues en tu habilidad también, ¿no? De poder desarrollar estas ecuaciones. Bueno, muchachos, yo les entregaré esta pizarrita, ¿no? Como le dije hace un momento, y para que ustedes se puedan guiar. Mis jóvenes, ah, ya, eso sí, ¿ya? Ustedes me van a copiar, jóvenes, por favor, jóvenes. Ya, todo esto, o sea, me copias todo esta, ¿no? Me pones ahí tema, esfera, pues, ¿no? Esfera, ¿no? Esfera, ¿no? Resolución de la práctica. Y me copias el problema, por favor, ¿eh? Ya, me copian el problema y la resolución. O sea, algo así como está acá, ¿no? El problema y la resolución, ¿no? Así, algo así, ¿eh? Entonces me pones ahí, ¿no? Problema 1, resolución tanto, ¿no? Lo resuelves y listo, marca la clave también. Lo mismo haces con la 2, la 3. Y la pregunta número 4. Cada uno de ellos vale 5 puntos y es la nota, jóvenes, de tu práctica. Una cosa fácil y sencilla como todas, sin complicarte la vida nomás, muchachos. Bueno, chicos, conmigo será hasta la siguiente clase. No sé si nos veremos, habrá clases presenciales, virtuales. Ya no sé, ya por Dios, ya no sé, ya. Pero la cosa es que nos vamos a ver. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en la siguiente clase y nos ponemos a trabajar. Chao, chao.